¿Qué onda, chavos? ¿Sí me escuchan? Hola, doctor, sí se escucha. Espérense. Me disculpa, es que estaba en clase y aquí que se cargó la computadora y así ya llegué tarde, pero vamos a empezar si quieren. ¿Sí me escuchan, verdad? Ah, perfecto. Vale, entonces déjenme compartir la pantalla. Espera un tantito. Okay, sí se ve, ¿no? Vale. Bueno, entonces ayer estábamos hablando un poquito de la hipoxia. ¿No? De que pues, la hipoxemia, cómo se aborda, ya saben cómo se aborda, entonces pues una vez que saben que cómo está, cómo se aborda, pues ya saben entonces qué se debe tratar. Una hipoxemia que no está abordada, pues sería una erróneo agregarle oxígeno nomás porque alguien está desaturando, no porque alguien con 85% le has agregado oxígeno nomás porque sí, tienes que saber por qué tienes hipoxemia. Una vez que ya la abordaron, como vimos la clase pasada, pues ahora sí ya pueden jugar con los dispositivos, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, pues bueno. Si un paciente, dependiendo de la saturación con que llegue al hospital, es lo con lo que vamos a actuar. Sale que les puse esta tablita como para que sepan algo, pero realmente pues, cada caso se individualiza, ¿no? Si el paciente está saturando arriba de 90, 92, pues no hay nada que hacer, no hay una acción inmediata que ustedes tengan que hacer, menos aquí en Ciudad de México, es una saturación completamente normal. Debajo de 90, entonces se considera como hipoxemia la saturación y pues deben de tomar su gasometría y hacer todo el abordaje que vimos la clase pasada, pero bueno, eso ya, si tienen alguna duda pueden decirme y lo volvemos a ver, sale sin problema. Obviamente, entre más venga desaturado, pues obviamente te habla el estado de gravedad y el estado de compromiso que tenga tanto los pulmones, mecánica ventilatoria. Entonces, obviamente, no es lo mismo que alguien llegue saturando 88, que alguien llegue saturando 60, ¿no? El actuar tiene que ser más rápido. Hay veces que va pacientes llegando a 60 y pues no puedes esperar a tomar la gas, o tienes que tomarle pues inmediatamente el oxígeno suplementario, ¿no? Entonces, ¿qué dispositivos hay? Vamos a ver muchísimos dispositivos para aplicación o aplicar oxígeno. Los más comunes, pues bueno, puntas nasales, mascarilla, mascarilla reservorio, puntas de autoflujo, mascarilla Venturi, entre otras. Y ustedes tienen que preguntarse, bueno, ¿habrá una diferencia entre cada una? Pues sí, sí la hay, es lo que vamos a ver en esta clase, ¿sale? Entonces, básicamente, ustedes, ¿cómo van a calcular el CO2 que le están dando al paciente? De la siguiente forma, ¿sale? Si el paciente está respirando aire ambiente, le van a dar. Es un CO2 al 21%, ¿no? Porque está respirando el aire ambiente, ¿no? El primer litro se cuenta como 3, ¿sale? O sea, si el paciente tiene 1 litro, es un CO2 al 24%, ¿sale? Y a partir de ahí, cada litro que le agregan va a ser aproximadamente 2, 2 de CO2, ¿sale? Quiere decir que si el paciente tiene 2 litros, el primero es 3 y el segundo es 2, entonces son 5 litros. Entonces, un paciente con 2 litros tiene un FIDOS al 26%. Esa tablita está mal, la puse, pero está mal y se las corrijo, por eso se las estoy diciendo. Entonces, si le estoy dando 10 litros, ¿cuánto le estoy dando de FIDOS? 3 litros del primero y 2 de los otros 9, o sea, 18 más 3, 21, 21 más 21, 42. ¿Sale? ¿Sí están entendiendo esa parte, más o menos? Bueno. Acuérdense, el primer litro siempre vale por 3 y a partir de ahí cualquier litro extra vale por 2. Entonces ya nomás tienen que hacer la conversión. 15 litros es 15 por 2, 30, más otros 2 litros de extra del primero, son 32 más el 21 que ya tenía, pues ya es sería 32 más 21, 54, ¿no? Más o menos. Entonces eso es lo que tienen que calcular ustedes, ¿sale? Entonces, obviamente, entre más aporte de CO2, pues obviamente es lo que van a poner ustedes en la gasometría para calcular lo que es la PAFI. ¿Saben qué es la PAFI o el índice de Kirby o índice de oxigenación? Bueno, se los explico. Es la presión parcial de oxígeno en la gasometría, la PaO2, entre el CO2 que le estén poniendo. Obviamente, entre más alta esté la PAFI, por simple lógica, más tiene mejor oxigenación el paciente. Pero no es lo mismo que ustedes tengan un paciente que un PaO2 de 70 y FiDOS al 21, que PaO2 de 70 y FiDOS al 100. La PAFI pues va cayendo, ¿no? Entre más FiDOS tengan. Y entre más caiga la PAFI me habla de mayor problema de oxigenación, de mayor hipoxemia. ¿Sale? ¿Eso sí se entiende hasta ahorita?
Perfecto, chavos. Muy bien. Entonces continuamos. Entonces acuérdense, el primer litro vale por 3 y todos los que siguen valen por 2, ¿sale? Perfecto. Entonces, bueno, obviamente también depende mucho, déjenme ver si lo puse por aquí. Ah, por aquí está. Depende mucho el dispositivo que usen. Se los voy a poner de una vez se los voy a explicar para que sepan y cuando lleguen al internado, pues no anden haciendo inventos del gobierno, ¿sale? Entonces, unas puntas nasales, que es el dispositivo más común que conocen, aportan hasta 5 litros de oxígeno, ¿sale? ¿Cuánto es de FiO 5 litros? ¿Quién me puede decir? Si hacemos el calculito que hicimos ahorita. 23. Ajá, pero más 21, ¿no? O sea, 5 por 2. En total, creo. ¿Mande? 34 en total. Ajá. O sea, ya. Ok, perfecto. 5 por 2. Yes. Más el otro 3. 3. Serían 18, ¿no? 5 por 3, 15. No, yo ya no entendí. Ah, no, perdóname. 5 litros que le estamos dando. Cada litro de oxígeno le da 3%. Creo que me equivoqué, una disculpa, ¿eh? Cada litro es 3% de FiO2 y el primer litro es 4, ¿sale? Entonces, 5 por 3, 15, ¿sí? Porque cada litro está dando 3 de FiO2 más uno extra que es del primer litro, entonces son 16. 16 más el 21 que ya tenía por aire ambiente, entonces da 37, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No, yo creo que me podría volver a hacer el cálculo, es que sí, ya me perdí. No se preocupe. Es que me equivoqué yo. El primer litro de oxígeno que tú le das, o sea, el primer litro da 4 de FiO2 extra. Ustedes ya tienen 21 basal, porque déjenme, se los dibujo aquí. Okay. Ustedes ya tienen un basal de 21, ¿no? Solo por respirar el aire ambiente. Perfecto, ¿no? El primer litro les va a dar 4 extra de FiO2, ¿sale? Perdón, lo dibujo. 4 extra de FiO2, ¿sí? Y cada litro sucesivo, o sea, el 2, el 3, lo que ustedes quieran, nomás va a dar un extra de 3%, ¿sale? Entonces, si yo tengo a alguien con 5 litros, le estoy dando 5 por 3, 15, más 1 del primero, que es el extra, que es el de 4%, estoy dando 16, ¿sí? Entonces, ese 16, ay, perdón. Disculpe, doctor. ¿Qué más? Pero si le da 5 litros, o sea, no sería, o sea, uno, el primero le da 4 y los otros 4 le dan 3, ¿no? ¿Ya no serían 6 o cómo? No, no, pero estoy hablando de FiO2, no de litros. O sea, cada litro da FiO2, o sea, los litros dan FiO2, ¿sale? Una cosa son los litros y otra cosa da FiO2, ¿sale? Ah, ok. El primer litro da 4% de FiO2. Y los sucesivos nomás dan 3%. Si a aire ambiente respiramos 21, entonces, déjenme nomás que me salga. Ay, ¿por qué no me sale? Espérenme. No sé por qué esta cosa no me deja. Bueno. Una disculpa, ¿eh? Ok. Entonces, 5 litros, ¿no? 5 por 3, 15, ¿no? Más uno extra del primero, son 16. Más el 21% que ya tenía. El primero es de FiO2, ¿no? ¿Dónde? El 21 es del FiO2 que ya tengo, que está en el aire, ¿no? Que respiro, okay. Si no, no es por respirar. Lo extra que le voy a dar de oxígeno van a ser los litros. Cada litro me va a dar 3% extra, excepto el primero que me va a dar 4 en lugar de 3, o sea, una unidad más. Entonces, todos los litros los multiplico por 3 y nomás le agrego una unidad extra del primero. Entonces, 5 litros por 3 da 15, más 1 del primero da 16, más el 21 que ya tenía, pues ya da 37, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora sí, quedó un poquito más claro. ¿Y me podría dar otro ejemplo nada más para reafirmar? Perfecto. Si yo tengo un paciente con 2 litros, entonces lo tengo 2 litros por 3, 6, más 1 del primero da 7. Si estoy respirando el FiO2 al 21%, entonces estoy respirando 21 más 7, 28, ¿no? Sí, gracias. Con un solo litro estaría respirando el 25, porque sería un litro que vale a 4, porque es el primer litro nomás.
¿Sí? Entonces sería 25, ¿sale? Entonces lo mínimo que pueden tener con un litro son 25%, ¿sale? Perfecto. Entonces aquí viene lo interesante. Si tú le das a alguien con puntas nasales 10 litros, no te va a servir absolutamente nada, porque la máxima concentración que alcanzan las puntas nasales es de 5 litros, o sea, del 37% que ya vimos, ¿sale? Si tienes un paciente que está con puntas nasales de más de 5 litros, ya no sirve de nada, nomás le sirven los 5 litros, ¿sale? Entonces, ¿qué dice? Oye, doctor, entonces, ¿qué le pongo? Vale, de las puntas nasales vamos a saltar la mascarilla simple, ¿sale? La mascarilla simple puede dar de 5 a 10 litros, ¿sale? 5 a 10 litros. ¿10 litros cuánto sería? 10 por 3, 30, ¿correcto? Más 1 del primero sería 31, más 21 sería 52. Perfecto. Entonces, ¿sí se va entendiendo más o menos? Oiga, doctor, ¿y sí. Si ahí tengo alguien con más de 10 litros? Entonces ya le pones una mascarilla de reservorio, que es la que está acá abajo, que sí las han visto. Esas mascarillas de reservorio van de 10 a 15 litros. Y vuelven a hacer el mismo cálculo. 15 por 3, 45 más 1, 46 más 21 serían 67. Más o menos. ¿Sale? Nada más regresándonos al litro, ¿en ese sí es, le agregamos 4 en lugar de 1 o solamente se le agrega 1? ¿Cómo? En el primer litro comentó que eran 4, entonces se agrega el 4 en lugar de 1. Es que es 4, o sea, lo multiplico por 3 porque es más fácil nomás sumarle al final una unidad que estar pensando, si son 10 litros, multiplico 9 por 3 más 4, es más fácil decir, son 10 por 3 más 1. Bueno, a mí se me hace más fácil, no sé ustedes. Sí, está bien, gracias. Otra cosa muy importante, ¿se acuerdan que estos dispositivos van conectados al oxígeno, verdad? Si los han visto alguna vez que van conectados al oxígeno. Sí, ¿verdad? Hasta en las películas, yo creo. El doctor, único que va... ¿Mande? Que sí. Perfecto. El único que va conectado a un humidificador, o sea, a la bolita que lleva agua, son las puntas nasales, ¿sale? Porque si no, el oxígeno, como son puntitas, llega muy seco y irrita mucho al paciente. Todos los demás dispositivos, la mascarilla Venturi, la mascarilla reservorio, la mascarilla simple, van conectados directamente a la toma de oxígeno, ¿sale? Si tú no la conectas directamente a la toma de oxígeno, es ese espacio muerto, el borboteador, y te quita mucha FiO2, entonces ya no puedes hacer un cálculo exacto de la FiO2 que tengas, ¿sale? Por más de que sea una mascarilla reservada a 15 litros, si está conectado al borboteador, de nada te sirve. Tiene que estar conectado directamente a la toma de oxígeno. Entonces, eso también lo tienen que tomar en cuenta, porque muchas veces los tienen con mascarillas simple a 7 litros o a 5, pero está conectado al borboteador y haz de cuenta que le estás dando 3 litros, ¿sale? Entonces, la indicación de que sea exactamente 5 a 10 y más de 15 es porque si tú tienes una mascarilla de reservorio a 5 litros o a 7, no va a inflar el reservorio. Y ese reservorio, en lugar de hacerse reservorio de oxígeno, se va a hacer reservorio de CO2, ¿sale? De dióxido de carbono. Entonces, de nada me sirve tener esa mascarilla. Y también la mascarilla simple, si la tienes menos de 5 litros, se va a hacer un reservorio de dióxido de carbono en lugar de oxígeno, ¿sale? Entonces, por eso es importante que siempre, estén pendientes cuántos litros tiene, porque si no, pues van a andar haciendo ahí barbaridades como en algunas instituciones de salud pública que no voy a mencionar su nombre, ¿sale? Entonces, pues bueno, ya sabiendo esto, entonces que las puntas simples llegan hasta 5 litros, la mascarilla hasta 5 o 10 litros y la mascarilla reservada hasta 5 o 10 litros, ya es más fácil. Va a haber un caso especial que la mascarilla tipo Venturi, que es como la que tiene aquí, esa se conecta directamente a la toma igual. Estás de cuenta que en donde está enroscada, donde se pega la máscara, tiene una perilla que gira, que te va a decir el FiO2 que tiene el paciente. Entonces es un poquito más fácil porque ahí tú mismo puedes saber cuánto FiO2 le estás dando al paciente. Simplemente, en lugar de estar calculando con los litros, nomás le calculas el FiO2. Esa tiene que estar abierta siempre a 10 litros, ¿sale? Si tú la abres a menos, pues no está dando el FiO2 adecuado. Entonces la mascarilla Venturi siempre va a 10 litros y ya nomás le mueves al dispensador que tiene para saber qué tanto FiO2 tiene. Haz de cuenta que es como una camarita que deja que entre aire del ambiente. Entre más cerrada esté esa camarita, más aire puro llega. Entre más abierta esté, pues entra más aire de fuera. ¿Sale? ¿Hasta ahorita todo claro? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, es lo que les mencionaba. La cánula de oxígeno, que son las puntas nasales, hasta 5 litros. La máscara de oxígeno puede ir hasta 10 litros. La mascarilla reservorio, hasta 15 litros.
y básicamente son las tres que van a manejar. Si tienen la suerte de una Venturi, pues ya saben cómo hacer, 10 litros y le van girando ustedes la perillita para que tengan el FIOS adecuado. Obviamente, pues todas tienen una limitación. Las mascarillas tienen válvulas también, el único malo. Entonces, si estas válvulas no están puestas, que son las que me, déjese las dibujo, destacar. Ya ven que tiene unas valvulitas ahí. Si las válvulas no están puestas, pues por ahí se pierde FIO2. ¿Cuánto? Realmente a ciencia cierta no lo sé. ¿Por qué? Porque pues, es muy difícil saber cuánto FIO2 se pierde. Bueno, tienen que ver que estén las valvulitas. Le pueden calcular que se pierda 1 o 2% de FIO2 si están, no tienen las válvulas, ¿sale? Y también si no está bien sellada la máscara, pues también se pierde FIO2 por ahí. Entonces, todo eso lo tienen que tomar en cuenta, ¿sale? La verdad es muy fácil cuando yo lo haces muchas veces. Al principio es un poco complicado, pero ya después se te hace algo muy rutinario. Pero más cuestión de practicarlo, ¿sale? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Bueno, hay un dispositivo bien padre que se llaman puntas nasales de alto flujo. Y usted me va a decir, pues suena muy lógico, ¿no? Puntas nasales de alto flujo. Básicamente son las puntas nasales con chochos, con esteroides, ¿sale? O sea, van a ser las puntas nasales mamalonas, por así decirlo, como ya lo chaviza. Son las puntas nasales que están muy gruesas. Ya se cuenta que estas puntas nasales van conectadas a un dispositivo que da mucho, mucho flujo. Este da flujo y FIO2, ¿sale? Este tipo de mascarillas, entonces ustedes me tienen que decir de puntas para qué tipo de insuficiencia respiratoria me sirven. Si dan mucho oxígeno. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria? ¿Podría ser para la de difusión? ¿Cuántos tipos de insuficiencias respiratorias hay? Que ayer las vimos. Las que tienen la clasificación de insuficiencia respiratoria tipo 2. Y tipo 1, ¿no? Sí, porque son las hipoxemias, ¿no? Entonces, hay tipo 1 y tipo 2. Y si esto brinda puro oxígeno, entonces, ¿para qué cuál creen que sea? Para tipo 1. Exactamente, ¿sale? Entonces las mascarillas, las puntas de alto flujo te sirven para la insuficiencia respiratoria tipo 1. Ahora, interesante saber que por el flujo que están dando, o sea, básicamente que estas puntas tiran mucho aire, ¿sale? Como si te estuvieran soplando fuerte. Cuando el paciente está disnéico, respirando rápido, ¿qué es lo que necesita? Pues meter mucho aire. Con estas puntas nasales tú le estás metiendo ese aire que le falta, entonces le estás metiendo flujo. Cuando un paciente está disnéico lo que necesita es flujo, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que necesita es meter mucho aire. Si haz de cuenta que a estos pacientes tú le pones estas puntas y el aire que le estás metiendo es el aire extra que él no está jalando. Entonces, al momento de tú sustituir ese aire extra, pues haces que se descanse porque ya no tiene que hacer tanto esfuerzo para meter el aire que le falta. Y dependiendo de qué tan hipoxémico esté, es el FIO2 que le estás dando. Lo interesante de estas puntas es que dan FIO2 hasta el 100%. O sea, puede dar oxígeno puro, ¿sale? Y también dan flujo hasta 60, 70 litros. Entonces, dependiendo de qué tan disnéico esté el paciente, puede servirte esto. Y alguien se pone a pensar, oiga, doctor, entonces si me estoy metiendo mucho aire por las puntas, pues también barre CO2, ¿no? ¿Sería como lo lógico? ¿Sí o no? O tal vez. Excepto aún no lo sé. También, pero ¿ustedes qué piensan? Pues que sí, ¿no? Si estoy metiendo mucho aire, estoy haciendo el trabajo de la ventilación que hace el pulmón. O sea, si el alveolo le llega mucho aire, va a empezar a, ese aire empieza a barrer el CO2 que está en el alveolo. ¿Sale? ¿Sí, sí se entiende? Es como si el alveolo estuviera, el CO2 fuera polvo en el alveolo y este flujo fuera un aire que lo barriera. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, en lugar de estar metiendo un volumen minuto de 4, estoy metiendo un volumen minuto de 8 por el flujo extra que le estoy dando. Y ese flujo barre el aire que está en el espacio muerto, que es en la tráquea y en las vías respiratorias, hasta la 17, y también el de los alveolos. Entonces, estos también, las puntas de alto flujo, me pueden servir para las insuficiencias respiratorias tipo 2. O obviamente una que venga así medio tranquila. Si viene una muy acidótica, pues no me sirve de nada. Porque si viene acidótico, pues va a venir, bueno, si es respiratoria, va a venir un poco somnoliento. O sea, ya no va a venir respirando rápido. Y si no viene respirando rápido, pues tampoco me va a servir de nada que esté metiendo mucho flujo. ¿Sale? Entonces, básicamente, las puntas de alto flujo me sirven tanto para insuficiencia respiratoria tipo 1, que es su mayor indicación, como la insuficiencia respiratoria tipo 2 en ciertos casos, ¿sale? El chiste es que se lleven la idea que estas puntas de alto flujo pueden salvar al paciente que se intube en manos de alguien que las sepa usar, ¿verdad? Porque si no las saben usar, pues andan haciendo puras barbaridades.
que sí me ha tocado muchísimas veces, así que bueno. Entonces, bueno, hay otros dispositivos de ventilación mecánica que se llaman la ventilación mecánica no invasiva. ¿Saben cuál es esa? ¿Lo han visto alguna vez? No, ¿verdad? Bueno, básicamente es esto. Es una mascarilla que se presiona proporcionalmente a toda la cara y hace un sello. Y se conecta un ventilador. Bueno, este ventilador está muy chafa, pero bueno, también nos funciona. Entonces, este ventilador va a suplir el trabajo respiratorio. O sea, va a meter aire, presión positiva al final de la inspiración y presión positiva al principio de la inspiración. Quiere decir que va a estar metiendo el aire que el pulmón ya no puede meter, ya sea porque el paciente ya está fatigado o porque simplemente ya no es capaz el pulmón. Entonces el paciente se le conecta a esta máscara y este ventilador le va a estar tirando aire a presión. Al principio puede ser muy incómodo si el paciente no se adecua, pero si el paciente está muy a gusto, si el paciente se adecua a esto, entonces el paciente va a estar descansando. ¿Por qué? Porque recuerdan que les dije ayer que todos los pacientes que vienen en acidosis respiratoria son pacientes que ya están cansados, ¿no? Pacientes que ya vienen fatigados porque ya no pueden estar respirando rápido, ya no pueden barrer tanto CO2, entonces son pacientes que ya dejaron de poder tener ese mecanismo, ¿sale? Son pacientes pues, que ya están cansados, ya dejaron de respirar rápido porque ya no están cansados y por eso se acidifican. Si estuvieran compensados, todavía podrían, es como si los pusiera a trotar, pueden aguantarme 2 kilómetros, pero si los pongo a correr 41 kilómetros, van a decir, oye, doctor, pues ya no, ya estuvo. Entonces, haz de cuenta que esta máquina suple el trabajo respiratorio. Por eso los pacientes dejan de estar taquimédicos porque dejan de necesitar ese esfuerzo para meter el aire. Entonces, dependiendo del volumen que le toque a cada paciente, se puede sustituir por el volumen que podría tener ese paciente en ese momento. Entonces, ayuda a barrer ese CO2. Casi siempre este tipo de mascarillas me sirven para las insuficiencias respiratorias de tipo 2, ¿sale? Que son las hipercárnicas. ¿Por qué? Porque sustituye el trabajo respiratorio, ¿sale? Las puntas nasales no sustituyen el trabajo respiratorio, le ayudan. En cambio, este lo sustituye completamente. O sea, el paciente inspira, pero puede inspirar despacito y si tiene suficiente presión, va a meter ese aire que el paciente ya no puede meter. ¿Sale? Esa es la diferencia de una de la otra. Al final de cuentas, la hipoxemia se trata con oxígeno y la hipercapnia se trata con presión, o sea, con este dispositivo. ¿Sale? Básicamente, este tal vez lo vean alguna vez en el internado los pacientes que tienen SAOS, EPOC o vienen con algún tipo de acidosis respiratoria por alguna razón, por una neumonía, si era lo que ustedes quieran, ¿sale? Muy bien. Obviamente tiene sus contraindicaciones. Si el paciente está en paro respiratorio, pues no se le puede poner porque pues no va a estar respirando. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, ustedes acuérdense que al meter presión adentro de la vía aérea, o sea, al revés, acuérdense que la vía aérea está presión negativa, ¿no? Porque es un sistema de presión negativa que para inspirar, pues tiene que disminuir la presión atmosférica a nivel del tórax. Si ustedes meten presión positiva, van a hacer lo contrario, están alterando ese mecanismo. El hecho de meter presión positiva al sistema respiratorio hace que disminuya la precarga al corazón derecho y eso les puede tumbar el gasto cardíaco. Entonces, si el paciente está hipotenso, pues les van a tumbar más el gasto cardíaco, entonces también eso tiene que ver. Si el paciente obviamente está con un Glasgow de 8 o de menos de 10, pues no va a ser suficiente capaz de inspirar hondo, entonces pues tampoco va a servir de nada. Si el paciente está lleno de secreciones, está con hemoptisis, pues tampoco va a servir de nada porque van a hacer nomás un desmadre en toda la vía aérea, ¿no? Con la sangre volteándose por todos lados. Si el paciente tiene reflujo o está vomitando, pues van a hacer que broncoaspire, entonces tampoco está chido. Si el paciente no tiene una mandíbula o tiene una deformidad craneofacial, pues no va a encajar la mascarilla y pues no va a poder sellar correctamente, ¿sale? Si está quemado, pues no estaría chido tampoco se la pusieran porque se le va a caer la piel a pedazos, ¿no? Como un leproso, entonces pues tampoco. Y si está muy gordo, pues la verdad es una contraindicación porque hay mascarillas especiales para los gorditos, ¿no? Entonces no hay bronca. Muy bien. Entonces, la ventilación mecánica invasiva, pues es cuando ya te falló, pues tanto las puntas de autoflujo como la no invasiva. ¿Cómo pasa esto? Pues ya se la pusiste una hora, ves que no mejora la taquicardia, la taquipnea y la gasometría, ¿sale? Esto pues lo podrían saber, les podría servir de algo. Si ustedes tienen un paciente con puntos de alto flujo o con ventilación mecánica no invasiva y a la hora no mejoran los parámetros clínicos como la taquicardia, la taquipnea, la hipoxemia y la gasometría, a la hora pueden decir que ya falló, ¿sale? Si el paciente está en acidosis respiratoria y a la hora no mejora esa acidosis respiratoria, no aumenta el pH poquito, pues ya chupó faros, ¿no? Y les digo, el problema es que este tipo de cosas las tiene que manejar alguien experto, o bueno, alguien que sepa, no me considero como un experto, pero alguien que sepa más o menos por dónde va la tirada, porque si no se la pone hacia la brava, pues de nada va a servir, ¿no? Si el paciente obviamente sigue en hipoxemia grave, en acidosis respiratoria,
ven que el paciente tiene esta mascarilla a las puntas y sigue muy taquimédico y sigue hipoxémico, pues ya le toca tubo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que intubarlo, ¿sale? ¿Cómo se intuba? Pues bueno, si alguna vez lo van a llevar en algún momento de la red del internado, ¿cómo se intuba? Entonces, pues bueno, se tiene que meter un ojo especial por dentro de la boca. Obviamente el paciente tiene que checar primero que tenga buena apertura bucal, ver que diga A para saber cómo está la faringe, y esto les va a hablar de qué tan difícil la vía aérea. Entonces ustedes más bien así las amígdalas y las cuerdas bucales, bueno, las cuerdas bucales, los paladares faringeos, van a saber que es más fácil, entre más se ve es más fácil, entre menos se vean que abren la boca, me habla de que tengan macroglosia y es más difícil intubarlos, ¿sale? Un paciente con un cuello cortito, con un cuello gordo, es más difícil intubar, y con una apertura ocular muy, muy pequeña. Una forma muy fácil es, tóquense la manzana de Adán, que la tiene aquí abajo, ¿no? Si le caen tres dedos de la manzana de Adán a la punta de la mandíbula, no van a batallar para intubarse. Entre más corta sea esta distancia, no me acuerdo cómo se llama esta madre, la del cartílago X. Entre más corta esté esta distancia, más difícil se va a intubar. Hay pacientes que tienen 4 dedos, entonces está fácil porque está muy lejos y se alcanza a ver. Pero hay pacientes que tienen nomás un dedo. Entonces ahí esos pacientes, la vía está muy anterior y es muy, muy difícil de intubar, ¿sale? Y más con, bueno, nosotros afortunadamente ya tenemos videolaringoscopios. Son laringoscopios igual que estos porque tiene una camarita aquí al último. Entonces ya tú nomás lo metes y alcanza a ver las cuerdas sin necesidad de acomodarlo. El punto de intubar con un videolaringo normal es que tienes que alinear los tres ejes. ¿Cuáles? Los de la boca, el faringeo y laringeo, ¿sale? Porque ahí tienes que ver las cuerdas directamente, como se ve en la imagen inferior. Así se ven las cuerdas exactamente. No sé cómo los libros que sean grandotas, la verdad es que sean así chiquitas y van a estar dependiendo, pueden estar abduciéndose y abduciéndose, o sea, abriéndose y cerrando, ¿sale? Entonces se ven así exactamente las cuerdas. Cuando ven las cuerdas, por ahí va el tubo en medio, ¿sale? Si es con laringoscopio, o sea, sin cámara, tienen que verlas directamente porque no pueden meter un tubo a ciegas. Si es con los videolaringos, pues bueno, ya lo ven ahí, por ahí meten el tubo y es más fácil. Pero bueno, eso no lo van a hacer, lo pueden practicar. La verdad es que yo en el internado intubé un chorro porque pues está en un hospital general y te dejan hacer lo que tú quisieras, pero pues tienen que saber la técnica, léanla después. No es casi como que el motivo de esta clase, pero léanla después porque pues si les interesa algo como anestesio, neumo o algo así, pues tienen que saber intubar. Si os van a querer estudiar ortopedia, pues bueno, olvídense de esto. ¿Sale? Y el estetoscopio. Entonces, pues bueno, si un paciente está en paro, pues le tienen que dar respiración boca a boca, pero bueno, eso X, no tienen que saber. Y lo más fácil para, si un paciente está en paro, tienen que tener una buena apertura de la vía aérea, pues como es bien fácil, haciendo el mentón para atrás. Si el paciente está de esta forma, está colapsado la vía aérea. En cambio, si ustedes nomás le hacen el mentón para atrás, no necesitan moverle toda la cara, nomás agarran el mentón y se lo hacen para atrás, y eso va a alinear los tres ejes y va a hacer que entre más fácil el aire, ¿sale? Otra cosa, también pueden subluxar la mandíbula, o sea, agarrar la mandíbula de esta forma y luxarla para atrás, como viene en la imagen, luxar la mandíbula, y eso va a hacer que la vía aérea se mantenga permeable. Entonces, si tiene un paciente en paro que está en la calle, nomás con que le alineen el mentón, con eso es suficiente para que entre suficiente aire, si usted le van a hacer reanimación cardiopulmonar. Si está el paciente así, de nada va a servir porque se va a obstruir aquí todo. Entonces, nomás echar el mentón para atrás, ¿no? Hiperextender el cuello, como dicen, ¿sale? Bueno, entonces la mascarilla con bolsa de reanimación también es otro dispositivo que se usa cuando ya se intuba un paciente. Pues da también fios al 100. Si se fijan, tiene una mascarilla que también sella, tienen que sellarla. ¿Cómo la sellan? De esta forma, como si fuera una... Ah, me la he dicho, pero... No. Parecía esta, pues... ¿Vale? Es una mascarilla. Entonces, la forma adecuada de agarrarla es así, en forma de C, ¿sale? La mascarilla da vuelta la mano a la mascarilla, y los dedos que le sobran, que son estos tres, el índice, el medio y el pulgar, bueno, perdón, el meñique, medio, meñique y pulgar. Ya no me acuerdo cómo se llaman, medio, anular y meñique. Esos tres dedos de cada lado van a la punta de la mandíbula, o sea, van aquí. ¿Sale? De esta, es que no me puedo hacer yo mismo el destrozo. Esos tres dedos son los que van a, con esto sellan, con el índice del pulgar sellan la máscara, y estos tres agarran la mandíbula y la jalan para atrás, ¿sale? Entonces tienen que tener mucha fuerza en las manos, tienen que practicar eso porque
las primeras veces que lo hagan les va a doler mucho las manos, los antebrazos. Entonces, con esto sellan y con estos tres agarran la mandíbula y le echan para atrás. ¿Sale? Eso después se los van a enseñar, así que no se preocupen. Bueno, y pues bueno, esta mascarilla, acuérdense que esta bolsa que está ahí tiene un litro, mete un litro de volumen. Si está bien sellada la máscara y ustedes la apretan toda, le están metiendo un litro de volumen al paciente. Y eso le puede causar daño, ¿sale? Entonces no la hagan como las películas o como los paramédicos que agarran la bolsa y la apretan todo. Se aprieta nomás la mitad, ¿sale? Y suavecito. No se aprieta fuerte porque también eso puede causar daño por presión, ¿sale? Entonces la bolsa nomás se aprieta a la mitad. Despacito, ¿sale? Despacito. Con ambos dedos, con tanto como el pulgar como los otros dedos, despacito. Así. No así fuerte, no rápido, o sea, cada 6 segundos. ¿Sale? No metan todo el litro de volumen, porque ese litro de volumen va a hacer daño al paciente al final de cuentas. Pueden, si están solos, entonces tienen que sellar la mascarilla nomás con una mano, o sea, con una mano agarra la C y con otra se usa la mandíbula y con otra buceas. Ojalá no estén en esa situación, ¿sale? Ojalá puedan ustedes, alguien que lo selle y alguien que bucee. Si están sellando, pues ya saben, la C y los tres dedos. Y si están ambuceando, pues nomás la mitad, ¿sale? Muy bien. Entonces, pues ya, viene el paciente, está en paro, echa la mandíbula para atrás, como se ve ahí en la imagen. Le pueden poner una madre de esto, que se llama una cánula de Yedel. Esta cánula, si se fijan, es un plástico que básicamente le da vuelta a toda la vía aérea, y por ahí pueden meter oxígeno. Entonces, haz de cuenta que le echan la mandíbula para atrás, meten esta cánula, y esta cánula les ayuda a que entre el oxígeno en lugar, ferulizan toda la vía aérea, ¿sale? Y así tú pones el ambu arriba, y lo sellas bien, pues es más fácil que entre el oxígeno por aquí, que entre por una vía aérea colapsada, ¿sale? Esto todo lo van a ver en internet, así que no se preocupen, no es como para que tengan una introducción. Hay diferentes cánulas de él, depende del tamaño del paciente. Hay unas pediátricas que es como el azul, y la mayoría que van a tener en hospitales es como un azul rey, y una naranja y una amarilla, ¿sale? Entre más gordo esté el paciente y más grandote, pues tienen que usar una cánula más grande, porque no la ponen una cánula de un paciente de 120 kilos, ¿no? Tienen que poner una cánula mamalona, ¿sale? Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones de intubación? Pues que la vía está obstruida, que el paciente tiene una hipoxemia refractaria, una acidosis respiratoria, que esté con una escala de glucosa menor a 8, una insuficiencia respiratoria aguda no compensada, o que el paciente esté chocado, ¿sale? Que el paciente tenga uso de aminas opresoras muy altas, tienen que también intubarlo, ¿sale? Para protección de la aérea, porque puede regurgitar o aumentar, como ustedes quieran decirlo. Y está la escala que le decía, apunten al Malapati, ¿sale? ¿Qué tanto se ve el paladar blando hasta el final? Es que tan difícil va a ser su vía aérea. Entre más se vea, es más fácil. Entre menos se vea, como en la clase 4, que nomás no ve ni madre, ahí es cuando dices, vas a batallar. ¿Sale? En cambio, si ves una clase 1, dices, bueno, está un poquito más fácil. Que no quiere decir que no, que esté fácil. La verdad es que cualquier vía aérea es un boleto. Es el paso de la muerte, como le dicen. Entonces, pero desde un principio ustedes ya pueden saber qué tan difícil va a ser la área. Si el paciente ronca, si el paciente está obeso, si la distancia mento, que no me acuerdo cómo es, mento cricoidea, es muy pequeño, ¿cómo se llama esta madre? Yoidea, es muy pequeña, pues es una vía aérea difícil. El Malapati también te va a decir si va a ser una vía difícil. Entonces, antes de que lo intuben, ustedes ya pueden saber si van a necesitar hablarle a alguien experto como un anestesiólogo o tal vez un neumo, o si ustedes pueden intubarlo, ¿sale? Desde antes de que lo intuben. Bueno. Y pues bueno, básicamente, bueno, de material, pues obviamente, pues esto no lo tiene, pues ya saben, mascarilla, guantes, unos gogles. Si tienen COVID de como todo el mundo, pues tienen que usar todo el equipo de PP. Que bueno, eso lo van a hacer después, un laringoscopio. Va a haber dos tipos de hojas, que es la McIntosh y la Miller, o la recta y la curva, que es más fácil, ¿sabes? Más fácil aprender así. La McIntosh es la curva y la Miller la recta, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre cada una? La verdad es que depende de cada quien cómo la use, ¿sale? Hay güeyes que les gusta más usar la Miller te sirve mucho la recta. Lo padre de esta es que si tú la metes, nomás tienes que jalar y solita como está recta, alinea los tres ejes, ¿sale? En cambio la McIntosh, tú les tienes que dar posición. Digo, ya eso ya depende de cada quien, o sea, hay personas que se hacen la McIntosh, hay otros que se hacen la Miller, cada quien es un mundo diferente, entonces no se preocupen, ¿sale? Ya esto lo verán después. Hay hojas también de diferentes tamaños, así como las Gedeles, hay 3, 4, 5, 6, pero bueno, casi siempre van a usar la 3 y la 4, es la que van a usar. Si está muy gordo la 4, si está normal la 3, ¿sale? Eso no se complique. Y los tubos endotraqueales, pues bueno, también va a haber diferentes medidas. Los tubos todos miden lo mismo, lo que cambia es el diámetro interior, ¿sale? Van a tener desde
desde 8, 9, 8, 5, 8, 7, 7, 5, 6, 6, 5. Lo que van a usar siempre es entre 7, 7, 5 y 8, 5, ¿sale? Es lo que siempre, siempre van a usar. Entonces, la verdad, si el paciente está muy grande, pues 8, 5. Si el paciente está más o menos 8 y si está chico, si una persona menos de 1,50, ponle suerte más 7, 5, ¿sale? A nosotros nos gusta siempre ponerle de 8 para arriba, ¿por qué? Porque un tubo chiquito es más difícil de ventilar porque no mete buenas presiones, no mete buenos volúmenes, entonces las presiones van a estar muy elevadas y te va a dar un sesgo al aire. Entonces siempre usen entre 7, 5 y 8, 5, ¿sale? ¿Cómo se calcula cuánto va dentro del tubo? Es bien fácil. Es el diámetro del tubo por 3. Si el tubo es 7, 5, lo multiplicas por 3 y te da 23, entonces más o menos a esa altura, cuando ustedes metan el tubo, lo tienen que dejar. Si el tubo es 8, lo dejas en 24, y si es 8, 5, bueno, lo dejas igual en 24, ¿sale? Ya más de 24, al menos que sea una persona muy, muy alta, se va a abocar uno de los dos bronquios principales, entonces lo dejas. Siempre lo déjenlo entre 22 y 24, siempre, siempre, siempre. Si está muy grandote, 24, si está muy chiquita, 22, y ya toman la placa y de ahí se basan, ¿sale? Pero bueno, eso lo van a ver después, así que no se preocupen. Obviamente tienen que tener una guía flexible para que el tubo esté rígido, porque si no, va a ser un pedo meterlo así solo. La verdad es que meter un tubo sin guía es casi imposible. Nomás en los neonatos. Y las pinzas, la verdad es que pues no te sirven de nada. Nunca usamos las pinzas porque puedes traumatizar la vía aérea, ¿no? Porque son metal. Y bueno, esto tampoco lo tienen que saber. Esto lo pueden estudiar después. Pueden estudiar lo que se llama secuencia de intubación rápida, ¿sale? En esto que se llama secuencia de intubación rápida va a haber algo que se llama las 7 P's, que también lo pueden estudiar si quieren. Les va a servir tal vez en internado si les interesa intubar. Secuencia de intubación rápida y las 7 P's, así lo pueden buscar. Y van a ver qué es preoxigenación, preparación del paciente, premedicación, etcétera, 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 ¿sale? Esto está además de la clase, nomás tienen que saber pues, que existe. Lo pueden estudiar si quieren, les va a servir alguna vez en la vida si tienen que intubar a alguien. Y pues bueno, hay medicamentos que son, acuérdense, analgésicos, sedantes, relajantes musculares. Entonces, para la secuencia de intubación rápida van a utilizar los tres. Analgesia porque pues cualquier paciente no le dé la... La sedación, porque el paciente no se acuerde de que le pasó, que metió un tubo por la boca, porque pues, la verdad es una experiencia muy traumática. Y los bloqueantes no musculares les van a servir pues, para que la vía aérea, no es para que el paciente no se mueva, que sí se puede mover poquito, ¿no? Es para que las cuerdas estén abiertas, ¿sale? Porque si ustedes no le ponen bloqueante no muscular a un paciente que van a intubar, las cuerdas van a estar aducidas, ¿sale? O sea, van a estar así. Y meter un tubo con unas cuerdas aducidas, sí se puede, ya lo he hecho, es algo bastante traumático. Pero van a dañar las cuerdas al momento de pasar el tubo y le pueden causar una estenosis, ¿sale? Entonces, para eso sirve el relajante muscular, para que el paciente esté tranquilo y las cuerdas estén abducidas, ¿sale? Y por ahí cabe el tubo. Y aparte, a veces no se ven. Si las cuerdas están juntas, a veces no se ven, entonces está más cabrón intubar a un paciente sin relajante muscular, ¿sale? Entonces, pues bueno, las dosis no se las tienen que saber. La verdad es que ahorita no es algo que ustedes tengan que saber porque pues, les falta mucho. Nomás tienen que saber que existen medicamentos analgésicos, sedantes, y bloqueantes no musculares, ¿sale? Ya sean bloqueadores, los no polarizantes y los polarizantes. Pero bueno, eso también les digo. Eso después la escuela aprende ahorita, nomás con que sepan que existen, que se usan y pues que tienen que sea el paciente antes de intubarlo, ¿no? No le puedes meter un tubo a la boca a alguien más porque si no, te vomita. Entonces, pues bueno. Ya los bloqueantes no musculares, que son también de los despolarizantes, que son los esteroideos y no esteroideos, que son todo lo que ocurre con ronio, son los esteroideos, becuronio, rocuronio. ¿Cuál otra? Roku, BQ y sí. Ajá, son los, todos los que acaban con ronio son los bloqueadores musculares despolarizantes, esteroideos. El único que no es el cisatracurio, que es no esteroideo, ¿vale? Y la susiciliconila, que es despolarizante, ¿sale? Entonces, cuando le pasa este pase, es el de elección, de hecho, siempre, ¿sale? Cuando le pasa al paciente este medicamento, lo que pasa es que va a tener espasmos. Entonces, el paciente se va a levantar. Casi se levanta, pero es el mejor que hay porque es de efecto muy, muy rápido, ¿sale? Y pues bueno, predictores de VR es difícil, van a ver varias escalas. ¿Cuáles son? Una es Lemon, así como un limón, búsquenla. Entonces, L, pues que tiene que el look de mirar el cuello, pues que tengan alteraciones, como cuál, como que tengan lo de la vía aérea que les acabo de mencionar, que se tiene barba o bigote, esto porque no vas a sellar bien la máscara, ¿sale? Evaluar la regla de los tres dedos de la apertura bucal. Tiene abertura de tres dedos, ya chingaron. Si no, van a batallar. El malapate, que es la escala que vimos, que es de 1, 3, 4, que es dependiendo de qué tanto se vea la faringe. Si está obstruido, o sea, si el paciente tiene un tumor laríngeo, tiene algo que desvía la vía aérea o algo como una estenosis cervical, van a batallar. Y que también viene parte de la N, ¿sale? Hay otra escala que se llama Macocha, que también les puede servir. Esa les va a servir para saber qué tan difícil va a ser intubar al paciente. O sea,
entre más la cifra de macocha esté más alta, se acerque más al 13, van a decir que se necesitan la ayuda de alguien o van a poder intubarlo solo, ¿sale? Si quieren, después busquen la cifra de macocha. Y con que se sepan lemon y macocha, está bien, y malapati nomás por si acaso y les preguntan, ¿sale? Entonces, pues bueno, esto es lo que le decía la imagen en la A, es de alinear los tres ejes. Es lo importante que siempre los tengan alineados para que puedan intubar a alguien. La laringoscopía, pues bueno, eso pues lo pueden aprender. Básicamente el laringoscopio normal, que es este de Medline que no tiene una cámara, se mete a un lado de la lengua. O sea, si tú estás viendo al paciente por abajo, meten del lado derecho siempre, siempre del lado derecho, de su lado derecho. ¿Sale? O sea, tiene el paciente aquí, va a estar viendo su mentón acá y van a meter el tubo, el laringos por un lado, ¿sale? Abatiendo la lengua, o sea, lo metes y le das la vuelta a la lengua y luego ya lo echas para atrás. Siempre adelante y para arriba, ¿sale? Y esto, nunca tienen que tener fuerza en esto, no pueden palestar metiendo mucha fuerza, solito tiene que correr, ¿sale? El biolaringos nomás se mete igual, pero se mete detrás de la lengua, o sea, por atrás nomás. Lo metes y le das la vuelta. No tienen que abatir la lengua y se la abate solo, ¿sale? Pero bueno, hacen la laringoscopía. Y el biolaringos, pues está chido porque vas a ver las cuerdas así bien peladas. Entonces ya por ahí metes el tubo y pues ya se acabó el problema, ¿no? O sea, te quita mucha complicación. Y aparte, en estas épocas te aerolizas menos, ¿verdad? Porque pues no estás aquí derecho. Estás aquí afuera viendo todo. No es lo mismo que estés aquí, que estés acá. Entonces, pues está chido. Y pues bueno, indicaciones de oxigenoterapia aguda, pues si el paciente está en paro respiratorio, le pones oxígeno, ¿no? Para que esté saturando bien. Porque va a ser una insuficiencia respiratoria primero de tipo 1, de mecanismo de hipoventilación, que después se va a hacer tipo 2, ¿sale? ¿Sí queda claro eso? Perfecto, va a estar hipotenso y pues bueno, el gasto cardíaco también está bajo, entonces tienes que ayudar lo más que puedas a que ese gasto cardíaco esté bien oxigenado, ¿sale? Entonces obviamente, como les comentaba, si el paciente está en paro respiratorio, le pones el FiO2 al 100%, si está hipoxémico, le puedes poner un 40-60%, dependiendo de qué tan severa sea la hipoxemia. Si está abajo de 45 mililitros de mercurio, pues le pones hasta 60 de FiO2. Y si está arriba de 45, le puedes poner entre 25 y 50%, ¿no? Lo importante es que ustedes vayan titulando el oxígeno de forma que el paciente siempre esté saturando arriba de 92, ¿sale? No arriba de 99, o sea, no arriba de 94, siempre tiene que estar entre 88 y 92. Si el paciente satura entre 88 y 92, está chido. Solo en algunos casos tiene que saturar más. En las embarazadas tiene que estar saturando arriba de 94 y en los asmáticos también, ¿sale? Todo lo demás puede estar saturando entre 88 y 92 sin problema. Pacientes con EPOC, con enfermedades intersticiales de pulmón, con neumonía, lo que ustedes quieran, con que satura hasta 92 está bien. Nomás asmáticos y embarazadas, arriba de 94, ¿sale? Muy bien. Y pues bueno, la monitorización de la oxigenación, pues hace con el pulsoxímetro, la forma más fiable que lo tienen que saber. Mientras ustedes estén saturando arriba de 92, ustedes pueden asegurar que tienen un PO2 arriba de 60, ¿sale? Por la curva de sustitución de oxígeno. Debajo de 92, la curva de sustitución de oxígeno se hace muy vertical, entonces ya no saben exactamente cuánta PO2 tienen. Pero si ustedes tienen saturando ahí arriba de 92, ténganlo por seguro que su PO2 está arriba de 60, ¿sale? Obviamente, si está saturando 99, pues puede empezar que el PO2 está casi a 90, 100. Pero si mientras la saturación esté arriba de 92, la PAO2 está arriba de 60, entonces ya no está hipoxémico, ¿no? Ya no tiene ese daño. Ya debajo de 92, la verdad es que es muy difícil saber cuánta P2 tiene, entonces por eso le van a tomar una gasometría, ¿sale? Entonces, obviamente, como les comento, la saturación pues, puede ser una manera fiable de no estar tomando gasometrías cada 5 minutos, ¿no? Muy bien. Y pues nada más, ¿eh? Complicaciones de la oxigenoterapia, pues bueno, obviamente el oxígeno es volátil, entonces pueden hacer ahí un pequeño incendio. Si hay dos tipos de toxicidad pulmonar que después van a estudiar para ustedes, búsquenlas, ¿sale? Busquen toxicidad por oxígeno y va a haber dos fenómenos, uno es a nivel pulmonar y otro a nivel cerebral, los van a buscar, son dos fenómenos que la verdad no me acuerdo su nombre, búsquenlos, les va a servir en la vida para, si les preguntan a alguien, no sé, o para ustedes que sepan que porque un paciente nunca tiene que estar saturando arriba de 92, o sea, un paciente saturando 99 no es un paciente que está bien, un paciente no saturando 99 es un paciente que está mal, ¿sale? Y ustedes van a buscar esos dos mecanismos de lesión de lesión por oxígeno, tanto cerebral como pulmonar, y ya van a saber por qué no es bueno tener un paciente saturando arriba de 92. Van a saber que el oxígeno también hace daño, ¿vale? Que también eso tienen que darse cuenta. El oxígeno es una buena herramienta en manos de que lo sabe usar. En manos de que alguien que no lo sabe usar va a tener un paciente saturando 99 y eso le va a hacer daño, ¿sale? Y pues bueno. Creo que ya es todo.
Simón, ya es todo. ¿Sale? ¿Alguna duda con esto? Sí, doc. A ver. Tengo una pregunta. A ver si quieren uno por uno. Adelante. ¿Cómo es? Bueno, he escuchado que una persona se puede alcalinizar por administración de oxígeno. ¿Cómo es eso? ¿O es cierto o es falso? ¿Alcalinizar? Así es. No, más bien una persona se puede acidificar por el uso de oxígeno. ¿Sale? Acuérdense que los pacientes que tienen EPOC o tienen algún padecimiento que les condiciona a tener CO2 crónico, ¿se acuerdan cuál es el estímulo para respirar? El bulbo raquídeo. Es el CO2, ¿no? Que se convierte a bicarbonato. Entre más bicarbonato haya, más va a respirar el paciente. ¿Sale? Después de un tiempo que se acostumbra este paciente, que es como a la semana, de este bicarbonato alto, ese centro en el bulbo raquídeo, ese quimiorreceptor ya se vuelve insensible al bicarbonato. Entonces, un paciente con EPOC, lo que ustedes quieran, una neumopatía crónica que retenga mucho CO2, que tenga una insuficiencia respiratoria tipo 2 crónica, su estímulo para respirar va a ser el oxígeno, ¿sale? La hipoxemia. Si tú le quitas la hipoxemia a un paciente neumópata crónico, o sea, si tú le pones el oxígeno al 99%, pues ya no va a tener ni el estímulo del oxígeno ni el estímulo del CO2. Entonces, ¿qué va a dejar de hacer? Va a dejar de respirar porque pues el paciente se siente feliz. Bueno, el paciente va a estar hiperoxémico, entonces el paciente no tiene la necesidad de respirar. Pero si deja de respirar, va a empezar a hipoventilar, o sea, meter menos aire. Y si mete menos aire, mete menos volumen minuto y empieza a retener CO2, ¿sale? Entonces, un paciente que tiene con un EPOC exacerbado, nunca le ponga el oxígeno arriba de 92, porque va a pasar este fenómeno que después van a buscar su nombre y van a decir qué es. Otra cosa, acuérdense que estos pacientes con neumopatas crónicos tienen como están hipoxémicos de toda la vida, van a tener una vasoconstricción hipóxica a nivel del pulmón, ¿sale? El pulmón va a cuidar las zonas que estén bien ventiladas, las va a irrigar bien, pero las zonas que estén mal ventiladas por culpa del EPOC, o sea, que tengan un problema de difusión, lo que ustedes quieran, van a tener vasoconstricción hipóxica. Si ustedes le meten oxígeno a Dios dar, esta vasoconstricción hipóxica se pierde y va a haber un problema de BQ, o sea, todo va a estar bien perfundido, aunque esté mal ventilado. Entonces, esas zonas que no sirven de nada, va a pasar sangre izquierda a derecha y se va a hacer un shunt, ¿sale? Entonces, lo que puede pasar si hay un neumópata crónico que le emite oxígeno muy, muy rápido, muy fuerte, les va a hacer que tenga estos dos fenómenos de que se pueda tener una acidosis respiratoria, ¿sale? Gracias. Vale, ¿quién más? Sí, doc, gracias. Comentaba entonces a la casa hace ratito que si la saturación está entre 88 y 92 está bien, pero ya no entendí si era solamente para los pacientes que ya presentaban una hipoxemia. Ok. Cualquier paciente que llegue al hospital tiene que estar saturado entre 88 y 92. Los únicos que pueden saturar más de eso son los asmáticos y las embarazadas, que tienen que estar arriba de 94. Cualquier paciente que esté en el hospital saturando 92 con oxígeno, así déjenlo, ni le muevan. No le suban más al oxígeno, ¿sale? Porque, como les explicaba, el oxígeno también hace daño. ¿Sale? ¿Y en una persona normal, o sea, está bien que llegue a 98, 99? Sin... Bueno, si tú estás, o sea, por ejemplo, si ahorita me tomo la saturación, probablemente esté como 95, 96. Y es normal, no pasa absolutamente nada. O sea, cualquiera puede estar saturando lo que quiera, mientras no tenga oxígeno suplementario. Si tú ahorita te envías una saturación y estás saturando 99, X. Así estás saturando porque tienes suficiente hemoglobina, lo que tú quieras. Cuando tú le aplicas oxígeno es cuando tienes que cuidar eso, porque es un oxígeno extra al CO2 que te da el aire ambiente. Cada quien capta el oxígeno de forma diferente. Entonces no hay problema que alguien esté saturando al 100% mientras no tenga oxígeno suplementario, ¿no? Ok, gracias. Vale. ¿Qué más, chavos? ¿Nada más? Bueno, espero les haya quedado claro. No sé si me puedan, si quieren, pásenme un mail y les comparto la presentación para que para que la tengan ahí a la mano. Sí, espérenme. Le voy a pasar el del grupo. De hecho, ¿sí? Es el que le envié mensaje. ¿No vio el mensaje de email? O sea, sí lo vi, pero no vi el mail, pues. Ah, ok. ¿Es grupo? ¿Grupo? 3, 6, 23. ¿Cómo, Coco? ¿Grupo? 3, 6, 23,
3623H. ¿Z? ¿No? ¿GZ? Uno. Venados. Venados. @gmail.com. ¿No lo pueden haber puesto más difícil o qué? Ay, perdón. Entonces, para nomás para recapitular, es grupo 3623HGZ1Venados@gmail.com. Sí, es ese. Gracias. Ay, caray. Está bueno, pues. Entonces, en este momento les envío esta presentación. Y déjenme, les envío la otra de una vez, ¿no? Espérenme un tantito para que la tengan ahí, para que si quieren estudiarla, pues la...